Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vas a abrir tu Biblia en el libro de Marcos, capítulo 4. Juntos vamos a leer y juntos vamos a aprender cómo puedo de una manera práctica hacer un devocional en mi casa. Entonces, recordemos, ¿cuáles son los dos elementos que necesitamos? Biblia y cuaderno. La palabra no es solo un libro más, sino es la palabra ¿de quién? De Dios. Y ustedes tienen que entender que ese es nuestro mapa de vida. Eso es lo que nos dice qué dirección tomar. No son historias bonitas, es la dirección de tu vida aquí. Entonces, ¿están listos todos en el Marcos capítulo 4? Ok, vamos a empezar desde el verso primero. Wow, pienso que, Dios mío, tienen mucha riqueza ese capítulo. Vamos a hablar cómo nosotros normalmente leemos esto y lo aplicamos a nuestra vida. Uno no puede leer la Biblia como una historia. Uno tiene que leerla diciendo, Dios, ¿qué me quieres hablar a mí? Cada situación es diferente. De este pasaje, la primera parábola, parábola del sembrador, hay tantas enseñanzas. Lo primero que el Señor deja en claro es que la tierra es nuestro corazón. Él deja en claro qué tipo de tierra vas a ser tú. Y Él deja en claro que la semilla no depende de la semilla, el crecimiento. ¿Depende de qué? Del corazón. Cuando yo leo este versículo, tú tienes que decir, en ese momento que tú tienes tu cuaderno, tú tienes que buscar, bueno, ¿qué tipo de tierra soy yo? Es ahí donde uno escribe, es ahí donde uno medita en la palabra. Me llama la atención, en cada texto que Jesús habló de las diferentes tipos de tierra, dice, los que son de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, la palabra no alcanza a llegar, dice, enseguida viene Satanás. O sea, siempre después de una convención, porque aquí tú estás recibiendo semilla, 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 el enemigo va a venir a ver cómo la roba. ¿Cómo lo aplicas tú? En ese momento Dios te está hablando, Dios está sembrando esas semillas, pero el enemigo está intentando robar. Más adelante dice el verso 16, estos son los que asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, son las personas emotivas. Ahí tú te tienes que preguntar, ¿será que soy yo un cristiano emotivo? ¿Será que yo soy yo un cristiano de momentos? Y el momento está bien, listo, Señor, te amo. Si el momento está mal, Señor, no, ¿por qué? No tengo tiempo, Señor. No, ¿soy yo un cristiano emotivo o soy un cristiano de convicción? Cuando tú estudias la palabra, todo el tiempo tú te tienes que estar preguntando cómo eso se aplica a ti. El verso 17 dice, el verso 16 dice, la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Miren, el problema no está en la semilla. Diga conmigo, el problema no está en la semilla. Está en la tierra. ¿Cuál es la tarea que te doy? Que puedas en verdad, cuando llegues a tu casa, meditar en esto. Toma tu cuaderno, toma tu Biblia y escribe. ¿Qué tipo de tierra eres tú? ¿Será que soy buena tierra? Pero hay tres diferentes niveles. Miren, es que hay mucha riqueza aquí. Hay tres diferentes niveles de buena tierra. El que solo da 30, el que solo da 60 o el que da 100 por uno. Yo no quiero ser el que da solo 30. Miren, el que da 100 es más que los primeros dos juntos. Yo quiero ser el que da al 100 por uno. Entonces, Dios te quiere hablar, pero a veces uno lee tan rápido que no medita para ver qué es para ti. Y qué es tan interesante cuando uno lee la palabra es que siempre Dios te va a hablar algo específico para ti. ¿Qué quiero decir? Yo leí el mismo capítulo que Saris, pero Dios me habló algo diferente, en un verso diferente. Lo que me llamó la atención fue algo completamente diferente. Está en el verso 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces, ¿qué me hablaba el Señor?
me hablaba de cómo es tan diferente la palabra y la realidad del reino de los cielos para un discípulo comparada a una persona que no es un discípulo. O sea, Jesús decía, para ustedes que son discípulos, yo les puedo dar a conocer el misterio del reino de Dios. Pero a los que no son discípulos, escuchen bien, Jesús está hablando de las personas que también escuchaban la palabra. Personas que iban a la iglesia, personas que de pronto conocían la Biblia, crecieron en una familia cristiana. Pero a esas personas que no son discípulos, yo les hablo en parábolas para que escuchen y no entiendan. ¿Por qué? ¿Porque Jesús es malo? No. ¿Porque Jesús es mala gente? No. ¿Por qué? Porque esas personas eligieron su camino. Ellos tomaron una decisión de no negar su propia vida para vivir la vida de Jesús. Entonces Jesús no puede actuar en sus vidas. Jesús no puede hacer lo que quiere. Entonces vas a ver que siempre que tú lees con tu corazón abierto, Dios te va a hablar algo específico. Un tip rápido, siempre que uno lee la palabra, uno la tiene que leer con una actitud, con un apetito y con un objetivo. Y el objetivo es que mi vida sea transformada. Y el apetito es, aliméntame, Señor. Yo creo que si uno la lee como una carta de amor, que es la actitud, uno puede transformar, el Señor va a transformar mi vida y el mundo entero a través de mí. Amén. Amén. Ok, yo creo que lo que Pipe decía también, para mí personalmente ha sido muy esencial, la forma como tú te acercas a leer la palabra de Dios, porque a veces tenemos un plan de lectura en YouVersion o diferentes cosas. O la leen en el celular así. Ajá, no es igual. Para mí, cuando empecé a leer la Biblia física, como volviendo también al original, fue un cambio en serio. Yo decía, es increíble cómo, no sé si cambia la actitud, no sé, pero de verdad que fue como si literalmente pudiera palpar la voz de Dios en mi vida. Y fue como cada vez que leía empezar a profundizar. A veces somos muy ligeros en leer y leemos y tenemos la palabra rema de siempre. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo, si Dios me amó y tenemos la palabra ahí. ¿Cuál es tu rema? Te preguntan, que Dios me amó como a nadie más. Entonces, cuando empezamos a profundizar y ver detalladamente, Dios de verdad trae nuevas cosas. Y algo que me he dado cuenta es que depende mucho de tu necesidad. Dios siempre habla a tu necesidad. Entonces siempre que vas a buscar esa palabra, Dios habla a esa necesidad en el mismo versículo que quizá otras veces te habló a otra necesidad. Es increíble. Por eso creo que nunca vamos a dejar de recibir lo que Dios tiene para nosotros, porque es infinito lo que Él nos puede hablar. When I read the word of God, I always like to use a notebook as well. Cuando leo la palabra, me encanta tener mi cuaderno. Because for me it's very important to take what I get in the secret place and turn it into an action. Porque para mí es muy importante tomar lo que recibo en el lugar secreto para volverlo una acción. Because it doesn't help I receive all this from God, but my life stays the same. Porque no ayuda o no cambia nada si yo recibo todo esto de Dios y no lo pongo en práctica y mi vida sigue igual. So I always try to write down how am I going to apply this to my life today. Siempre trato de escribir cómo esto va a aplicar a mi vida hoy. When I read the word of God, cuando yo leo la palabra de Dios, I always check what lens I'm reading the word of God with. Siempre busco en qué medidas estoy leyendo la palabra de Dios. And the lens which I read the word of God with determines what I get from God in that moment. Y eso determina qué recibo de Dios en ese momento. And I always make sure that I read the word of God as a disciple. Y siempre quiero leer la palabra como un discípulo. That I read the word of God as someone who is living in purpose. Como una persona que está viviendo el propósito. La una vez me dijo, si tú no tienes una relación con tu Biblia, con la palabra de Dios, no tienes relación con Jesús. Dices que conoces a Jesús, pero no lees su palabra. ¿Cómo lo conoces? Si queremos tener relación con Jesús, tenemos que tener relación con la palabra. También la palabra dice que la palabra es la espada del Espíritu. Yo he entendido que simplemente hazte una pregunta. ¿Cuánto sabes de la palabra? Ese es el tamaño de la espada que tú pones en la mano del Espíritu Santo cuando necesitas pelear por tu vida. ¿Sabes mucho de la palabra? Entonces el Espíritu Santo tiene muchas herramientas para trabajar en ti. ¿Sabes poco de la palabra?
Él tiene muchas pocas herramientas para poder trabajar en tu corazón. Cuando llega la prueba, cuando llega una circunstancia difícil, ¿cuál es el tamaño de esa espada? La espada es poderosa, la semilla es siempre la misma. Lo que cambia es el corazón que recibe esa semilla. Si valoro o no, si la leo y medito o no, si guardo eso en mi corazón y lo pongo en acción o no. Entonces, esa es la importancia de tener la palabra arraigada en nuestros corazones. Amén.